Opinión Confidencial. Hay mujeres que no han participado en ninguna manifestación del 8M por propia voluntad, y quizá las que más necesitaban haber estado ahí, pero lo tiene muy claro y a ellas no se las manipula. Hoy el comentario del programa lo deja Ángela, trabajadora sexual. Hola Albert, en mi caso, como mujer y trabajadora sexual que ejerce de manera libre, independiente y sin ningún intermediario, me desmarco de cualquier tipo de manifestación feminista este 8 de marzo. Esto te lo digo en mi nombre y en nombre de otras compañeras con las que a diario tengo comunicación. No me siento ni nos sentimos identificadas con este falso feminismo moralista, mojigato, rancio y puritano que a golpe de fuerza nos intenta vender a diario el gobierno y sus aliadas, que resulta que ahora han descubierto la kriptonita. Las trabajadoras sexuales, Albert, a diario somos ninguneadas, escupidas, insultadas, burladas, incluso en redes sociales, por ese feminismo abolicionista que por un lado está en contra del maltrato, pero por otro lo ejerce contra nosotras, que también somos mujeres y que sacamos adelante una familia. Creemos que por mucho que queramos, si acudimos a esta manifestación, correríamos grave riesgo, nos expondríamos incluso a ataques y al odio que ellas siempre ejercen contra nosotras. Ni mis compañeras ni yo formamos parte ni queremos ser parte de ese circo mediático. Bastante daño ya nos están haciendo con la ley abolicionista que va a romper nuestras vidas. No, Albert, el 8M, este 8M a nosotras como mujeres y como trabajadoras sexuales no nos representa.